esta hora. Siguen los controles por parte de prefectura en el transporte público. Y mientras tanto les cuento que se va cargando todo lo que es autopista 9 de Julio Sur de a poquito. Tenemos marcha intensa en autopista Richeri, su continuación de Lepiane, muy cargada General Paz, con congestión en la zona de autopista Richeri y hacia Liniers, siempre sentido Río de la Plata. Cargada autopista del oeste, hay dos choques, uno en el kilómetro 28, otro en el kilómetro 13, eso dificulta la circulación hacia Capital. Por otro lado, Panamericana, en gran parte de la traza viene fluida, pero con alguna demora ya a la altura de Don Torcuato, lo clásico de la hora. En cuanto a los accesos, los servicios operando sin demoras en este momento, con sus frecuencias habituales. Hay que recordar que hay otras 7 estaciones de subte que se han cerrado, se han dispuesto el cierre de otras 7 estaciones, justamente para desalentar el uso del transporte público. Son las estaciones Acoite de la línea A, en la línea B las estaciones Dorrego y Callao, línea D estaciones Palermo y Callao, línea E estación Boedo y la línea H con el cierre en la estación Caseros. Son las 7 nuevas estaciones que permanecen inactivas como parte de este esquema especial. Pero más allá de eso, los subtes operando con su frecuencia habitual en este momento. Muy bien, Juanpa, los anoto ahí en vivo en Pueyrredón, mientras que vemos el tránsito, cómo está ingresando a la ciudad de Buenos Aires. Siguen parando colectivos, Juan Pablo, ahí en el puente Pueyrredón, ahora por esta hora como que afloja un poco el control. Sí, fíjate, siguen parando colectivos, digamos que es aleatorio, ¿no? Alguno como este 134 que vemos sigue de largo, venía por uno de los carriles del medio, pero de todos modos están los prefectos allí indicando a los choferes que se detengan sobre este carril derecho y allí es muy rápido el control, hay que decirlo, ni siquiera llega a 5 minutos y también hay que señalar que, bueno, a medida que va avanzando la mañana hay un poquito más de pasajeros, pero de todos modos vienen bastante bien los colectivos en materia de pasajeros. Hasta ahora lo que vi, se respeta ampliamente esta premisa de 10 personas paradas como máximo. ¿Te puedes acercar al 24 ahí como son los controles, Juan Pablo? Nos vamos acercando un poquito, al menos me voy acercando yo, para contarles un poquito cómo se da esta situación. Suben los prefectos. Sí, dos, por lo que vemos. De a dos por lo general. Y van solicitando los permisos. O sea, vos podés tener el permiso a través de la aplicación Cuidar o bien el permiso impreso. Ahí veíamos que mucha gente lo tenía en papel. Sí. Básicamente tenés que demostrar que sos un trabajador esencial y que estás autorizado a utilizar el transporte público de pasajeros. Pero es un procedimiento muy rápido, ¿eh? No es que se hace un escaneo del código QR. Siguen, siguen sin utilizar las pistolitas, ¿no, Juanpi? Sí, tal cual, Elio. Digamos que hay algunos teléfonos que tienen el dispositivo para chequear el código QR, pero imagínate que si van chequeando uno por uno, sería demasiado engorroso. Simplemente los pasajeros lo exhiben, el prefecto observa, en muchos de los casos les piden que muestren también el DNI para acreditar la identidad que figura en el papel o en la aplicación con la del documento, y ahí finaliza. Fíjate, mirá, ya bajan los dos prefectos, suben de a dos para que sea más ágil, pero no se pierde demasiado tiempo, te digo. Un minuto y medio. A lo sumo. Lo conté. Muy bien. Ustedes que vienen con el cronómetro. Ahí está, muy poquito, Elio. Y sabes que este control también se mantiene en sentido provincia, Hay que decirlo. Los colectivos que van hacia provincia a esta hora y en el puente de Pueyrredón llevan como mucho 2-3 pasajeros, pero de todos modos también un control de prefectura del otro lado de la calzada del puente hace el chequeo de que sean trabajadores esenciales. Muy bien, faltan 15 para las 8. En instante volvemos, Juan Pablo Sonoto ahí en vivo en Puente Pueyrredón. En instante vamos a estar con Carola Suárez en vivo en Constitución. Y ahora, Elio, ¿te parece? Antes repasamos ahí cómo está Richeri y vamos a la tanda. Dale, dale, vamos a ver cómo está la autopista Richeri. Estamos ahí cerca del Mercado Central, ¿no? Así es. Cerca del Mercado Central. Por ahora se ve bastante tranquila la situación allí, siendo 45 minutos, pasaron de las 7 de la mañana y está todo bastante tranquilo en autopista Richeri. Vamos a la tanda, ¿te parece? Quédate ahí porque en un ratito Rubén Rabanal, hoy te digo que está encendido. Hacemos